Son las imágenes y los sonidos de la euforia en la sede nacional socialista en el centro de Madrid. Hemos visto ese abrazo del Rodríguez Zapatero con su esposa, después con José Blanco. Son momentos de euforia para los socialistas españoles que han ganado estas elecciones. Vemos con casi el 90% se mantiene esa diferencia de 12 escaños entre PSOE y Partido Popular, que recordemos que son 4 menos de los que había en las elecciones de 2004. En la mesa de opinión, hablar de su situación, de cómo se interpretaban estos resultados que ha conseguido él para el Partido Popular. Pues ahora vamos a escuchar cómo los interpreta él. Amigas y amigos. Ahí está. Lo primero, y antes que nada, y desde lo más profundo de mi corazón, a todos los que estáis aquí físicamente y también a los que están con el corazón, muchísimas gracias. Hemos llegado hasta aquí gracias a vosotros. Quiero deciros una cosa, y sé que estaréis a la altura como habéis estado siempre. He llamado al candidato del Partido Socialista. Bueno, vamos allá. Y le he deseado suerte por el bien de España. Amigas y amigos, quiero dar las gracias a todas las personas que han hecho algo tan importante como darnos su voto, que es darnos su confianza, lo más importante que tienen en estas elecciones. A todos, muchísimas gracias. Gracias, gracias a todos. Cuando me pongo a pensar que no tengo.